titulares. La cultura es un área que siempre se impacta en los presupuestos y cuando se tienen recortes presupuestales. Sin embargo, direcciones como el Instituto Municipal de Arte y Cultura deberían de redoblar los esfuerzos en esta materia, ya que, así como en materia deportiva se tienen 50 unidades deportivas, debería de haber por lo menos 7 nuevas casas de la cultura en la ciudad. Así como tenemos 50 unidades deportivas, al menos necesitamos 7 casas de la cultura de altísima, dijéramos, oferta cultural. Al considerar que las alertas de seguridad que se han emitido en países del extranjero, recomendando no visitar Durango por cuestiones de inseguridad, realmente no han disminuido el turismo en la entidad, el secretario de Turismo, José Ángel Reynosa González, consideró que quienes emiten esas alertas tienen una percepción equivocada de la seguridad, pues la realidad es que Durango y su sierra son muy seguros para los visitantes. No, yo creo que hay una mala percepción de lo que es la seguridad. Sabemos que hay el warning que lo manejan en Estados Unidos, es otra cosa. Hemos traído gente a nivel internacional y dicen que, bueno, que no es lo que se comenta. No se pueden imponer voluntades en la mesa de diálogo que se están celebrando entre los maestros de la coordinadora y las autoridades. Así lo señaló el diputado del partido Nueva Alianza, Julián Salvador Reyes. Bueno, pues yo sigo haciendo votos porque ese diálogo pueda ser constructivo y pueda en un momento determinado distensar las posiciones que han asumido cada uno. Yo lo he dicho en algún otro momento, bueno, pues quizás las leyes sean perfectibles. Zagarpa recibe 2 manifestaciones en un solo día. Las lluvias han generado condiciones de humedad para la siembra de frijol en Durango y los programas gubernamentales no han bajado oportunamente. Además, los cambios en las reglas de operación han dejado sin apoyo a un número muy importante de productores. La tierra no espera y si no hay semilla, si se pasan días sin llover, se va la humedad. ¿Y cómo se va a sembrar si no hay humedad? Hay que aprovechar la lluvia, la tierra mojada no espera. En el Hospital General Materno Infantil de la ciudad de Durango es atendido César Alejandro Santillán Ábalos, de 5 años de edad, con domicilio en la colonia El Refugio de la capital, quien sufrió una herida por mordedura de canino en el labio inferior del lado derecho e izquierdo. El agente del Ministerio Público, en turno escrito a esta fiscalía, tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General Materno Infantil de esta ciudad, de quien responde al nombre de César Alejandro Santillán Ábalos, de 5 años de edad, con domicilio en la colonia El Refugio, presentando al momento de su registro herida por mordedura de canino en labio inferior, lado derecho e izquierdo. Titulares.